Saludos, este es mi documental sobre uno de los más grandes misterios. Es sobre el Triángulo de las Bermudas, hubo muchos antiparanormales. Con experimentación y conjeturas, absurdas e hipótesis fantasiosas. Hicieron un montón de pruebas tan ridículas, como hundir un barquito de juguete en un acuario, simulando las burbujas de nitrometano, el nitrometano. Es gas metano compactado, en el fondo del mar, por lo cual un movimiento sísmico. Se rompen, provocando un borbotón de gas metano capaz de hundir un barco pequeño en muy raras ocasiones, por lo cual se escudriñan con ese fenómeno natural. Destrozando su teoría ridícula, veamos el peso y volumen de barco no tiene nada que ver con modelo de plástico. Por lo cual el gas metano mezclado con el aire se vuelve muy explosivo, por lo cual es inodoro, por lo cual basta una simple chispa para provocar un estallido con un resplandor se apreciaría a kilómetros. Y más se han encontrado barcos no hundidos, sino intactos, de aspecto fantasmal, uno de ellos no mostró signos de violencia. La comida estaba ahí, servida lista para comer, la mercancía está intacta. El único encontraron fue un perro mudo por el miedo, por lo cual aparecieron más casos de ese tipo, hasta no se encontraron restos de navíos ni el vuelo 19, por lo cual escaso desapariciones de barcos, sigue. Ahí demostramos que esa teoría queda descartada, veamos los casos de las naves y casos intrigantes. El vuelo 19 es el misterio más grande de la aviación de los Estados Unidos. Esta flota de aviones caza bombardero fueron a hacer un vuelo de práctica en la base aérea de los Estados Unidos, la base Fort Lauderdale en Florida, eran nuevos pilotos. Post de guerra mundial, en un ejercicio de rutina, con aviones Avenger, listos para realizar un recorrido de práctica de 250 kilómetros, en línea recta y luego volver a la base. El cielo está limpio sin ninguna nube. Los aviones estaban en perfecto estado, antes de realizar el ejercicio fueron revisados por los mecánicos revisando el estado de los motores, que estaban en perfecto estado, los aviones eran de los más modernos, para esa época. Charles Taylor, el debía orientar, el vuelo de rutina pero dio más tres pilotos, uno de ellos aviso estaba enfermo, con suficiente combustible para ejercer el vuelo como tres veces seguidas. Los aviones. Están listos para despegar, a las 2 de la tarde del 5 de diciembre de 1945. Los cinco aviones Avenger. A eso de las 3:45 pm, los aviones debieron regresar. Pero en los pocos minutos. ¿Qué posición tienen? No sabemos si estamos en el Atlántico o en el Golfo. Asuman rumbo al oeste y verán tierra. No sabemos dónde está el oeste. Todo está mal. Todo es muy extraño, el mar luce muy raro. Señor, he perdido la comunicación con el vuelo 19, hay demasiada estática, solo escucho los diálogos de los pilotos. Señor, hemos podido restablecer contacto con el vuelo 19, solo escucho el ruido de los motores, todo es muy extraño, los tripulantes se volvieron presas del pánico, increíble que pilotos experimentados fueran presa del pánico, pilotos experimentados. Hemos podido restablecer la comunicación con el vuelo 19. No estamos seguros de nuestra posición. No sabemos exactamente dónde estamos. Creo unos 360 kilómetros. Al noroeste de la base. ¿Qué pasa? El mar luce muy raro, parece que estamos en aguas blancas. De repente una fuerte estática, solo se recibió. Los aviones desaparecieron sin rastro alguno, la preocupación fue muy grande.
enviaron un avión de rescate, al rescate de posibles sobrevivientes, por lo cual el avión de rescate desapareció. Sin dejar rastro alguno. Muchos afirman que el vuelo 19 fue alcanzado por una tormenta, por lo cual los tripulantes del vuelo 19 hubieran enviado un S.O.S. diciendo, Mayday, Mayday, fuimos alcanzados por una tormenta, repetimos, fuimos alcanzado por una fuerte tormenta. Por lo cual no pasó. Si hubieran sido alcanzados por una tormenta, se en realidad, hubieran encontrado los cuerpos de los tripulantes y restos de los aviones flotando en el mar con el primer avión de rescate, que enviaron. Si esa gente hubiera sido alcanzada por una tormenta, no sería para un regocijo, como muchos chantas antiparanormales con conclusiones absurdas. Por lo cual sería una tragedia aérea que murieron 5 personas, en una forma aterradora, por lo cual demuestra que son peores que los inventan papaluchadas como involucrando ovnis. Por lo cual, el misterio del vuelo 19 ha creado intriga durante décadas. Uno de los más grandes misterios en el alta mar, por lo cual muchos oceanógrafos no se atreven a cruzar el triángulo. Por razones de seguridad, por los grandes casos de desaparición de personas y barcos y aviones. Por lo cual, no van a ese lugar porque es peligroso. Hasta el próximo video, en los siguientes videos vamos a desenmascarar farsas. Como el Coludus, y cosas inventadas por charlatanes. No charlatanes que tratando descubrir el misterio más grande del alta mar, inventan conjeturas absurdas e hipótesis fantaseosas, nos vemos.